Culiacán, Nabolato, Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Ahome y El Fuerte podrían quedarse sin suministro del agua de las presas Adolfo López Mateos, Sanalona y José Ortiz de Domínguez entre mayo y agosto, según una comparación en los registros de la Comisión Nacional del Agua desde el 14 de noviembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2024. Con un consumo promedio de 30.6 millones de metros cúbicos por semana, la presa Adolfo López Mateos ha perdido el 76% del agua almacenada, lo que representa 705 millones de metros cúbicos menos. Según datos de la Conagua, esta presa suministra a los municipios de Culiacán, Nabolato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, que en promedio consumen diariamente 4,37 millones de metros cúbicos al día. De no tener precipitaciones y seguir consumiendo agua a ese ritmo, la presa podría podría quedarse sin agua en 51 días, es decir, para el 14 de junio de 2024. Actualmente, esta presa tiene un almacenamiento del 7.2 de su capacidad, que representa a 221.9 millones de metros cúbicos. En el caso de la presa Sanalona, en el caso de la presa Sanalona que suministra agua a Culiacán, Navolato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, ha perdido el 82.52 de agua, que representa 303.4 millones de metros cúbicos. En promedio, esta presa ha suministrado semanalmente 13.1 millones de metros cúbicos a la semana, 1.8 millones de metros cúbicos al día. Si no hay lluvias y continúa ese ritmo de consumo, la presa podría quedarse sin agua en 36 días para el 26 de mayo de 2024, puesto que la Sanalona cuenta en la actualidad con 64.3 millones de metros cúbicos con un almacenamiento del 9.3% de su capacidad. Finalmente, la José Fortis de Domínguez, que suministra agua a Ome y el fuerte, con un consumo promedio de 3.2 millones de metros cúbicos por semana, ha perdido el 60% del agua, lo que representa 75.6 de metros cúbicos menos al día. En promedio, la presa ha suministrado 457 mil metros cúbicos a los municipios. Si no se presentan precipitaciones, y el consumo continúa como hasta entonces, el agua de la presa podría acabarse en 110 días, es decir, para el 12 de agosto de 2024. Desde días atrás, cuando las presas de Sinaloa redujeron su almacenamiento promedio de hasta un 13% de su capacidad, el ritmo constante del consumo de agua se detuvo. El 14 de noviembre del año anterior, la CONAGUA registró el último reporte donde Sinaloa tuvo un incremento en los niveles de almacenamiento de sus presas. Derivado de la tormenta tropical Norma, que dejó afectaciones en comunidades de la entidad del norte al sur. Especialistas, como el doctor en geofísica aplicada Juan Espinosa Luna, han dicho con anterioridad que para Sinaloa está pronosticado que en los próximos meses de 2024 las lluvias sean menos que las acontecidas hace un año, un efecto de la llegada de la niña, un fenómeno meteorológico que inhibe las precipitaciones.